pasado por cosas buenas y malas. Suena el pito el Tigre. ¡Uy! ¡Falla el Tigre! ¡Falla el Tigre! Alma y nervio del equipo rojo. ¡Falla el Tigre! Guardameta contra guardameta. Si la mete América, va a la de pierna. Yo terminé siendo presidente de la América de una manera inesperada. Es más, oficialmente no soy el presidente de la América. Yo soy el presidente de la Junta Directiva. Y le voy a contar la historia. ¿Cómo dije yo? ¿Cómo me metí a la América? Bueno, mi amigo, alguna vez me invitó a Manizales a dar un partido en un bus con Navarra. Fuimos al partido en Caldas de América y ahí empatamos. Siendo de Manizales, pues todavía tenía simpatía por el Caldas. Y ellos nos sacaron a palos de allá y le cogí cariño al equipo. La verdad, viendo mis compañeros esa pasión por el equipo, me impregnaron. Pero igual nosotros en un rato nos tenemos que pronunciar. No contesto. Todos los que tengan boleta de sur para el Pascual, vamos a hacer trabajar a la policía con todo. Barón Rojo Sur. No es problema de América. Entonces fue por eso, pero nosotros como líderes nos comprometemos ante ustedes que podemos controlar a nuestra barra, que quizás es las personas que puedan generar de pronto el caos o cosas así, pero pues nosotros en este momento lo que le queremos dar a ellos por lo menos es la opción de poder estar cerca al estadio. Nosotros esta semana ya tuvimos la reunión con la barra en general y quedamos como una segunda opción de que en caso de que no nos abriera nuestra tribuna, por lo menos queríamos estar cerca. Por eso le queremos pedir a usted y nosotros como líderes nos comprometemos totalmente con usted de que si nos hacemos en la tribuna norte, de parte del Barón Rojo Sur no van a haber ni desmanes, ni descontroles, ni nada por el estilo. Pero mi general, la idea es que esta vez eso, lo que pasa es que no, o sea, yo no tengo capacidad para poder generar ningún servicio por fuera del estadio. Yo tengo el servicio diseñado para comenzar a entrar en la gente por dentro. Por fuera no tengo ninguna capacidad. Y yo tengo unos controles por todas partes de la ciudad, por la periferia. Entonces es imposible, yo tengo metido 3.000 hombres en el dispositivo, hermano. O sea, me quedo muy barato. Tulio, te metiste en la berraca, mira, a esta hora en el supermercado estabas relajado. Te metiste en esto del fútbol, mira, pues, te veo estresado ahí. Me bajé un poto para montarme lo peor. Pero los retos son buenos, Tulio. Bueno, estoy agradecido con don Tulio pues, por haberme regalado las boletas y por todo lo bueno que ha hecho. Don Tulio, muchas gracias porque
Sé que usted ha sido un gran presidente y sé que... Estábamos en San Andrés, que hacemos una cabañita en San Andrés, viendo un partido por televisión de América, creo que América Popayán, sufriendo. Y mi señora iba para la playa, me llamó para la playa, espera que ya acabe el partido. Y me dijo, ¿usted quiere mucho esa América? Pues, ¿y usted quiere mucho esa playa? Y dijo, métase el de la América ahí, meterle una platica y compre unas creencias. Si se merece ganar, se ganará. Si no, hay que seguir trabajando. Porque siempre había una creencia que la América tenía la maldición del garabato. Que nunca iba a ser campeón. Sí, siempre el 79 fue una locura porque se rompió como ese hechizo, ese paradigma, esa creencia de que la América no iba a ser campeón. Que hoy sea lunes, no hemos clasificado. Desvelado. Seguramente no le puedo dormir porque yo a este América llegué por pasión, yo no llegué por negocio. Yo para hacer plata, en abarrotes, en ganado, en comida, en papilla raíz. Porque yo llegué aquí por una pasión, por un reto. Porque por mi departamento del Valle, por Cali, es un compromiso de ciudad. Si no hemos ascendido, para mí sería devastador. Pero no abandonaría el reto, no lo abandonaría. A veces las grandes gestas no se logran en un solo intento, a veces uno fracasa en el intento una, dos, tres, cuatro veces. A veces la grandeza de los hombres no está en no fracasar, es en no darse por vencidos, es siempre luchar. Yo he sido un luchador y he cometido muchos errores, he fracasado en muchas. De hecho, yo me quebré 5, 6, 7 veces, me quebré muchas veces. Pero a veces eso es lo que lo fortalece a uno. A veces la derrota lo fortalece. Y a veces se aprende más. Los éxitos no enseñan, las derrotas enseñan. Porque a veces los éxitos, las victorias tapan muchos errores. Se aprende más con la derrota que con el éxito. Y si es lunes, usted se levanta y América asciende. Y tengo invitado para ir arrancando. Americanos y americanas. Los saluda Junior James, hincha oficial del América de Cali. A continuación, la canción que me habían pedido, la canción que tanto habían solicitado. Puede colocarse su camiseta roja rumbo al Pascual porque vamos a celebrar. Ni en Barranquilla ni en Boyacá, ni en Medellín ni en el Caquetá, ni en Cartagena ni en Valledupar, ni en Ibagué ni en Bogotá. Hoy es el día. Cuidado con eso, por favor. Tienen que reforzar el equipo bien, si no, salta para cabecear, a favor de la América.
Juan Camilo, otra vez el cobro. Queda muy penal. Eso no es fácil. Hombre de mucha experiencia que le pega muy bien al balón. ¿Qué pasará por la cabeza de este? Este puede ser el gol del ascenso del América, algo parecido. Mesa. De todas maneras, señoras y señores, viene Martínez Borja. Se prepara el jugador del equipo americano, se impulsa, llega al balón. Muy bien. ¡Gol! ¡Gol! Parecía imposible que todo el mundo lo podía lograr. ¿Por qué anoche era esto? No puedo abrir este día, no puedo. Pero bueno, ver esa alegría de esta afición es algo sorprendente. No, está, es maravilloso, esta mujer se merece un gran equipo. Pero eso hizo que lo disfrutáramos. Cuando el árbitro pitó y el pitazo final, todos los que estamos en el estadio y los que están fuera del estadio viendo el partido, estallamos en júbilo y lloramos. Lloramos de emoción, lloramos de alegría, porque eso fue un momento muy maravilloso. Fue un momento que soñamos. Ese me quiebra la voz recordando ese momento. Fue maravilloso. Me jugué muy cobarde, ya no vi una vieja llorona, hombre. Bueno, yo quiero decirle a los hinchas que ahora que he estado tan cerca de los hinchas,
que he sentido cómo los hinchas aman a su equipo y he aprendido a amarlos, a entenderlos, a comprender esa rabia, esa frustración que siente cuando el equipo no juega bien. También a sentir esa alegría que yo siento. Siempre procuro hacer lo mejor por el equipo. Y por eso me he comprometido a trabajar con las barras. Son seres humanos, tienen su familia, tienen sus soluciones. A quitarles ese estigma de barras violentas. Y yo creo que yo tengo la esperanza y tengo la fe que lo va a lograr. Quiero que nuestras barras sean organizadas, que ganen dinero, que no sean violentas con las autoridades para que las autoridades no sean violentas con ellos. Y que ellos sepan que la paz genera paz y que la violencia genera violencia. Y que lo dice la Biblia, una blanda respuesta aplaca la ira. Thank you.